¿Y qué rollo le ser? Pasando a saludar, pana. Ey, eso es todo, mi brócoli. Ya empezamos a tocar las narices aquí con que no me salga el chat. Para pam pam. A ver. Okay. Aquí conversando un rato conmigo mismo. Y eso, bro. ¿En plan bien o en plan mal? Mierda con ese Go Neichi FB, ¿eh? Está matando medio mundo. ¿Qué juegas, bro? Un mamón, lo pone ahí en el directo. Porque todo el mundo me hace preguntas obvias. ¿Cuál es el juego? No sé, igual pone ahí el título del directo y el juego. Digo. Del Dri de PC. Como te dije, esta madrugada soy una persona que piensa mucho. Está bien, pero hay que saber poner un tope. Hay que saber cuándo es momento de pensar y en qué momento te estás pasando, ¿sabes? ¿Qué momento el pensar es contraproducente? Uy, tengo que bajar la persiana, tío, porque tiene tan poca luz que me entra la luz de fuera y no veo. Así. Yo llevo varios días que horrible, tío. Hoy me volví a desvelar otra vez a las 6 de la mañana para no variar. Es una cazadora, ¿no? Mi amiga, la cazadora. No sé, creo que me volví adicto a eso. Pero eso es ansiedad. Tú lo sabes, ¿no? Yo juego The By Daylight, pero soy nuevo en el juego. Hostia. Yo te entendí, pero no se escribe así, ¿eh? Te entendí porque quise. O sea. ¿Qué pasa, Juanito? Ey, gracias por sus likesitos a todos los guachos, Juanito, el ser John. The By Daylight. No me hagas mucho caso, pero creo que está FK la cazadora, ¿eh? Porque la escucho siempre cantar por el mismo sitio. Y no le pego a nadie y están ruseándole motores. Uy, lo explotó el hijo de su madre. Y ahora lo exploté yo. Vea.
Pa para pa para pa pa. Con la ansiedad llevo como un año yo. Es parte de mi vida. Igual yo que estuve con ansiedad de la chunga. Depende también del nivel de ansiedad que tengas, ¿eh? Yo hubo momentos que tuve ansiedad y podía hacer mi vida, y hubo momentos en los que tenía tal nivel de ansiedad no me permitía hacer vida. O sea, yo me acuerdo que a partir de mayo de 2021 hasta octubre o por ahí tuve una ansiedad que yo no podía ni dormir, no podía ir al bautizo de la hija de mi hermana, no podía hacer nada, tío. Yo no decidía cuándo dormía, no decidía cuándo comía. Estaba delgadísimo, había adelgazado muchísimo. Después, a partir de, bueno, septiembre, octubre, pude volver a hacer más o menos vida. Ay, qué cabrona, tiene sin salida. Y hubo otro momento en el que me volvió a venir fuerte. Y después iba por rachas, tío. Me venía un mes fuerte, volvía a estar bien. Me venía otro mes fuerte, volvía a estar bien. Hasta que en agosto de 2022 volví a estar más o menos bien. Y ahora me está volviendo, pero me hace despertarme, pero en plan temprano, pero estoy bien. Igual cuando lo dejé con ella ya me había pasado esto. Estaba bien y de repente dormía a ratos, dormía 4 horas y me desvelaba, a tomar por culo. Y ya vuelvo a tener los sarpullidos en las manos de la ansiedad. Ya vuelvo a notar a veces la presión en el pecho. A notarme alterado. Y es una mierda eso, tío. Pero es eso. Está en un nivel más o menos bajo. Porque cuando está en un nivel alto, no te deja hacer nada. Yo estoy claro, pero creo que me gusta. Ah, bueno. Yo siempre he estado solo. O sea, tenía depresión. Yo llego a un punto en el que llegué a estar deprimido, pero No por nada en general, sino porque llevaba tanto tiempo con ansiedad y veía que nunca se me iba, que nunca se me iba, que nunca se me iba. Y más bien, a veces iba hasta peor. Que llegó un punto en el que te quita el ánimo y las ganas de nada. Y estuve ahí unos meses bastante jodido, pero gracias a Dios pasó. Yo iba por días. Ahí veo la presión del pecho fuerte y los picoros en los dedos. Muy raro todo. Yo es que me salen sarpullidos, tío. Que no creo que ahora lo puedas ver. Pero es que más adelante, como una semana o dos, que se pone como la piel más dura en ese lado, tío. Sí se nota más. Y es chungo, tío. Es chungo al nivel de que no me dejaba hacer vida normal. Bueno, de hecho, en julio de 2021 yo me acuerdo que estuve por ir al psicólogo. Al final no fui nunca, tío. Pero me acuerdo que lo hablé con María y María me dijo que fuera al psicólogo. Y al final no me acuerdo. Ah, que era un estafador. Porque ponía que la primera sesión era gratis y después me la quiso cobrar y dije yo, venga, hombre, tomar por culo, ya no voy por estafador. O sea, no tiene palabra pa cumplir con lo que pone. ¿Qué palabra va a tener pa hacer nada, sabes? Me hago herida de rascarme. Cuanto más... Es que yo nunca me llegué a hacer herida. Pero sí que cuanto más me rasco, más me pica, tío. Y como que al cabo de como un mes,
esa parte como que se seca y después como que, como si fuese piel muerta, la arrancas, tío. Una cosa rara, tío. Una cosa medio rara. Y no porque quiera estar sola, sino que ya no me atrae socializar con la gente. Me relaciono más con gente mayor que yo. Yo cuando estuve en el punto más jodido, es que realmente mi punto más jodido yo creo que fue desde mayo de 2021 hasta julio de 2022, fue todo ese año. Yo no salía, yo me tiré 2 veranos que no salía de casa, estaba blanco como una sepia. Empecé a salir el verano del año pasado. No quería ir a ningún lado, no quería ir a bautizos, bodas, como no iba. No iba, no, no, yo me quedaba en mi casa, no quería sitios donde hubiera gente, no, no iba a comprar ropa a un gran centro comercial, no iba a comprar. Donde hubiese gente, yo no me metía. Porque sabía que en cualquier momento me iba a dar la mierda esa, tío. Y es que para encima yo pasé por yo creo que por todos los síntomas que te da, tío. Los mareos, las taquicardias, la sensación de que te va a pasar algo, los sudores, los temblores, los ataques de pánico, la depresión, la agorafobia, el no querer salir, el tener miedo a los lugares grandes, el no querer hablar en público. Yo había veces que hacía directo y yo no quería estar haciendo directo. Yo no quería estar delante de una gente que me viera gente, ¿sabes? Delante de una cámara que me viera gente y hablando en público. No quería. Pero también sabía que era lo que tenía que hacer, porque si no me enfrentaba a eso, siempre iba a estar ahí. Y es más, le iba a seguir dando fuerza. Lo que pasa es que tienes que tener mucha paciencia y ser duro de mollera, porque es que es eso, tío. Tienes que ir a pasarlo mal para que poco a poco eso que te hace sentirte mal vaya disminuyendo. Y es complicado, tío. Y es complicado. Yo hay una persona que me ayudó mucho. Porque yo en muchos momentos me cansaba, tío. Por eso a veces me voy pa' mí. Campo, solo pasando de mundo. Pero es que eso no es del todo. Eso no es del todo bueno, tío. O sea, te entiendo porque es donde estás más cómodo y es tu zona de confort, pero precisamente es lo que no tienes que hacer con la ansiedad, ir a tu zona de confort, porque entonces lo que te va a hacer es que te aísles y solo quieras estar ahí. Soy el Babo, saludos desde Matamoros, Tamaulipas, México. Ey, qué rollo, qué rollo. Yo todos los días tengo que pasar por donde hay muchas personas. Yo es que soy muy terco y orgulloso. ¿Te acuerdas de mí, Nate? No, ahora mismo por el nombre no, tío. Me suena el mensaje y que me mandaron recuerdos de Tamaulipas, pero no sé si fuiste tú o otra gente. Bueno. No sé muy bien dónde está, pero sé que me la aspiro. Me vio, me vio, me vio, me vio. Me vio y me puso el dron en el motor, la cabrona, tío. A ese motor ya no podemos ir. No, y puso otro dron aquí. Y otro dron ahí, oye, ¿qué pasa? Nada, estoy F. Le hice la de Zidane, le hice la de Zidane. Le hice la de Zidane. Me hizo la del apuñalamiento. Compartí el directo como en 20 grupos. No, hombre. En verdad es un tema complicado, tío, el de la ansiedad, tío. Es un tema bastante complicado.
Y ya te digo, yo tardé un montón en intentar hacer vida medio normal, porque yo a día de hoy la tengo a niveles bajos, pero soy consciente de que va a seguir estando ahí, en que cualquier momento se puede volver a disparar. Y es algo que tienes que saber, que es algo con lo que vas a tener que vivir toda tu vida seguramente. Pero ya te digo, yo estuve un montón de tiempo con ella, pero igual también mucha culpa fue mía por no querer ir al psicólogo, tío. Y no tomaba la medicación muchas veces, que yo para mí la medicación, si tienes que hacer algo y la ansiedad te lo impide, tómala, pero si no, simplemente es drogarte para nada y no te va a hacer nada. O sea, es como si te apuñalan y te dicen, toma, tómate un calmante para que no sientas el dolor. Ya, vale, no vas a sentir el dolor, pero vas a seguir sangrando por ahí. O sea, te está paliando una cosa, pero no estás curando lo que tienes. ¿Por qué pita? ¿Por qué pita el viejo? ¿Por qué pitaba? Ella un día después, ¿sabes qué? No sé. Antes te tiré de hate, hace como un año, pero tenía demasiado que no te miraba. Me alegro que estés bien. Ah, bueno. Está bien. También te voy a decir, hace como un año yo seguramente mereciera que me tiraran hate, porque si yo me veo como streameaba hace un año, también por culpa de lo que estoy hablando con el Eliezer, yo andaba con ansiedad y con mis movidas y muchas veces a la mínima me ponía cortante o saltaba, estaba bastante irritable con facilidad. Ay, tiene como... ¿Qué es eso? ¿Un localizador? ¿Algo de eso será? Puta madre, tío. Justo cuando le quedaba nada, tío. Sí que tiene un localizador. La cabrona sabe dónde está. Lo va a colgar, pero... cuando empecé a estar solo, luché con eso. Ahora me gusta estar solo por decisión, me siento bien. Buah, tío, pero... Hola, ¿es en vivo? ¿Qué pasa, Fer? Yo era el que te hacían knifing en el pasado, Luis Medellín, pero paz, hermano. Bah, ni me acuerdo, o sea, imagínate. Igual tuve bastantes personas que se dedicaron a hacer sniping en el mobile y en el New State después, así que imagínate. Vale, ahora no tiene nada que pita, así que creo que no le puede ver, pero igual lo estoy curando abajo del gancho, así que. Viene ahí, viene ahí, viene ahí, viene ahí, viene ahí, Bolchak. ¿Y por qué nadie descuelga al otro? Y cuando digo solo es solo, pero es que eso es malísimo, tío. O sea, no puedes encerrarte en ti mismo, tío, porque eso es como morir en vida, tío. Y yo te lo digo que yo lo hice, ¿eh? Yo estuve un año prácticamente encerrado en mi habitación que no salía, tío. Y no, me molestaba hablar con gente y estaba súper irritable y no quería hacer nada. Lo único que me servía era meterme a hacer stream porque no estaba pensando en la ansiedad, estaba en esto. Queda un motor nada más. Hostia, el cabrón del William no lleva cuelgue, tío. Me gustaría saber por qué no descolgaba. Este también está hecho. En el PUBG Mobile, el Ace 999, hablando de PUBG, ¿ya no juegas? Ah, ya me acordé. Sí, ya me acordé, ya me acordé. Que el Henry se tilteó contigo porque lo remataste una vez en Vikendi.
No juego mobile, tío. No. No juego VRs ya prácticamente en general. De vez en cuando puedo pasarme a jugar, pero. No sé, como que el tiempo del VR ya pasó, tío. Tienen poca gente. Ya no hay tanta gente como para meter a 100 personas en una partida. Te meten en un mapa de 100 personas y hay como mucho 20 reales. Ay, ya había pillado. No sé, creo que o le dan una vuelta a lo que están haciendo y lo vuelven a hacer más entretenido, o están condenados a desaparecer porque cada vez hay menos gente que lo ve y que lo juega. No me vio, no sé cómo no me vio. No iba mirando para los lados, iba toda enfoscada mirando para adelante. Para muchos es un tormento o una cárcel, para mí es mi paraíso. Ya, pero es que es diferente, tío. Una cosa es estar solo porque estás solo y otra cosa es estar solo porque tienes ansiedad y no te sientes. No sé cómo decirlo, te sientes más seguro cuando estás solo contigo, ¿sabes? Es que tú no estás solo por tu decisión propia, tú realmente estás solo porque te sientes mejor así porque tienes ansiedad. No sé cómo explicarlo. Realmente tú, si estuvieras bien, no decidirías estar solo. Estás solo porque estás mal. Y que no te culpo, que a mí también me pasó. Yo estuve como tú, o sea. Pero, pues ya te digo. Te toca. Bien otra vez, perro, bien otra vez. O te toca forzar y cambiar las cosas. O al final, yo te digo, va a llegar un momento en tu vida que algo va a hacer clic. Porque yo también estaba como tú y no lo quería cambiar. Y llega un momento en tu vida en el que de todo te cansas y tu cabeza dice, Pax, vamos a probar a hacer otra cosa. Hija de puta, tío, me vio. Digo, mala gente, me vio. Nah, y no se la puede esquivar. Me tumba, nah, qué mentira. Está bien, le había girado todo y ella giró también. Y la Anan está haciendo motor dentro de. Dentro de. Del dron, tío. ¿Qué pasa, Silu? Grande viejo, la concha de tu primo. Me voy, me voy, me voy, me voy. Antes era pesado, ya era pesado, yo era pesado antes, sí, tío. Porque yo me acuerdo que lo hiciste alguna vez y no me lo tomé a mal, pero al final me acabé tomando mal porque lo hacías de seguido, tío. Y encima rematabas a gente que sí estaba rankeando y no molaba eso. ¡Oh! Tunelera. Ahí te vería en el inicio y no andabas jugando Pug. Buah, hace un año que no juego Pug. Antes jugaba el New State. Desde hace un año lo que jugaba era New State. Y hace 2 meses o así me cansé ya. Estaban los dos vacíos y decidí jugar otro tipo de juegos. Me ha servido mucho, me doy cuenta de muchas cosas, solo con el comportamiento o palabras de las personas.
No sé, brother, pero como me dije, me siento bien así. De hecho, cuando uno trata como de acercarse o trata de alejar de una vez, pero eso es porque estás inseguro. Es que tú mismo estás reconociendo que eso es ansiedad. ¿Por qué? Porque tienes inseguridad y te sientes seguro solo. ¿Y por qué? Porque tienes miedo de que alguien te haga mal. Al final, ¿qué es la ansiedad? Más que miedo a que pase algo malo en el futuro. O sea, es que al final eso es un comportamiento ansioso, inseguro. Pa pa para. Y no me da. ¿Cuántos me quedan? Tres. Ok. Nunca me ha pasado nada de eso, pero me imagino que ha de ser bien gacho. Uf, o sea, es una movida, tío. Fumo Marisola. ¿De DVD Mobile cuándo? ¿Qué pasa, Carlos? Ese lo juego. Ahora es mi mañana. Eso lo juego en mis tardes y a veces en mis noches en Twitch. Lo estoy jugando en Twitch. Pero no sé, igual algún día le doy aquí en Facebook también. Es que no sé, tengo ganas de que me den el afiliado ahí en Twitch, entonces lo estoy intentando jugar ahí. Hablando de enseguida, deberías de conocer el barrio donde vivo. Casi siempre hay muertos los fines de semana. Claro, es que pues me imagino que también el contexto de ciertos lugares tampoco debe ser muy, muy tal, tío. Yo te digo, yo llegué a tal punto de ansiedad que yo tenía de salir a la calle y ladraba un perro, pitaba un coche y iba caminando tan tranquilo y de repente ¡boom! ¿Sabes? Y estaba tan alerta, como si algo me fuera a pasar, que cualquier ruido, tío, me hacía brincar de una. Y me costó un montón salir de ese estado de alerta. Y es que, en verdad, no sé nunca por qué entró y estuve así como, ¡buah! Yo sé que por lo menos un año entero estuve con ansiedad a un nivel que no era normal. Y de los últimos 3 años siempre tuve ansiedad. Pero por lo menos un año entero fue a un nivel desproporcionado. Y seguramente a mí la ansiedad ya me venía de mucho antes. Pero lo que pasa es que me venía a pequeñas dosis y en pequeñas cosas que yo no le daba importancia. Yo pensaba que, bueno, no sé. Igual esto es normal que me ponga nervioso por, yo qué sé, en esto. Igual es normal que este día no pudiera dormir. Igual es normal que esa cosa de ahí me hubiese puesto tenso. Y no lo era, pero y si no sabes lo que es la ansiedad y si nunca lo viviste, ¿tú qué sabes? ¿Sabes? Lo normalizas. Y así es como poco a poco acaba formando parte de tu vida, tío. Hasta que el cuerpo ya no puede más y explota. No. Archivos de juego corrompidos. Ay, amigo. Petó esto. Siempre he sido fiestero y me gustaba convivir con la familia, ir a la playa, la vida es hermosa. Sí, pero claro, y yo también. Y yo también. O sea, y Juanito te lo puede decir. Yo cuando Juanito me conoció, seguramente yo podía salir hasta las 7, 8 de la mañana tranquilamente. Y de repente, cuando la ansiedad empezó a venir más fuerte, más fuerte, más fuerte, yo me pasé más de un año sin salir de mi casa. Salía días contados a cosas muy concretas y volvía lo más rápido que podía. Oye, qué show. Voy a tener que cerrar desde aquí porque me petó. Soy de Venezuela, pero estoy fuera del país. Ok. Aquí lo que se mueva en el. Ah, de prostitución. Tengo que salir todos los días.
Y no me da miedo ni nada. Es que al final el ser humano es un, como todos los animales, se adapta a lo que hay. O sea, tú puedes llegar a un sitio y que te parezca lo más horrible y cuando llevas 2, 3, 4 meses, tu cabeza ya se adaptó. Eso es así. O puedes llegar a un sitio y que huela muy mal y cuando llevas mucho tiempo en ese sitio, tu olfato ya se adaptó. ¿Sabes? Al final el ser humano es un bicho que se adapta a todo. Yo salgo solo a tomar los fines de semana, pero es que lo tuyo era algo como miedo. Claro, es que yo lo que tenía era ansiedad con ataques de pánico y después, cuando llevaba mucho tiempo con ella, me vino algo así como depresión. Pero si tú me dices que lo que te viene es depresión, pues me imagino, es que verdaderamente también es muy difícil. O yo tengo entendido, a mí me dijeron que es muy difícil de saber cuándo tienes ansiedad y cuándo tienes ansiedad con depresión. Normalmente suelen ser cosas que vienen de la mano. Y más cuando yo tenía una ansiedad múltiple, que venía ansiedad con ataques de pánico y con todo el rollo, pues normalmente ahí suelen venir como que todo el pack completo. Pero yo sí que te puedo decir que a mí la depresión que me dio, yo creo que fue bastante light, o no sé. Sí que estuve una temporada que no me apetecía salir ni de la cama, no quería comer, no quería hacer nada, pero tampoco, no sé cómo explicarlo. Tampoco era algo así como que me quería morir o pensé en suicidarme o cosas así a ese nivel. No, simplemente no tenía ganas de nada, de no tenía ganas de nada. No quería hacer directo, no quería comer, no quería hablar con nadie, no quería hacer nada. Lo cierto es que yo pienso demasiado y analizo demasiado las palabras de una persona o porque pasó esto, etc. Es que, pues, es que llevar la cabeza a miedos futuros o a cosas que pasaron, los miedos futuros es la ansiedad y las cosas que pasaron es la depresión. Más o menos así resumiéndolo, se podría decir que pero es que por más que mires para atrás y pienses en lo que pasó o por qué pasó, nada lo va a cambiar y no vas a arreglar nada. Lo único que vas a conseguir es que no vas a estar en el aquí y el ahora disfrutando el aquí y el ahora y vas a vivir ese momento como que eternamente haciéndote daño. Y seguramente después encima, ¿sabes lo que pasa? Que la cabeza tiende a pensar cosas y modificarlas a tu antojo. Seguramente un recuerdo que tú tengas de una cosa de cuando eras pequeño lo estés recordando más feliz o más nostálgico en función a cómo tú lo quieras ver. Eso es como cuando idealizas a una persona. En función de cómo tú quieres ver a esa persona puede ser maravillosa, pero si por ejemplo te cayó mal, igual puede ser la misma persona haciendo las mismas cosas y lo que ves es un capullo o una capulla. Error al validar archivos del juego. Asegúrate de que el juego está instalado correctamente. Oye, no, ¿qué me estás contando? ¿No? ¿En serio? No, no, pues me voy al mobile, ¿eh? Que le den. No sé por qué. No entiendo. Me pasó el otro día y lo borré y lo volví a descargar y vuelve con sus mismas mierdas, tío. Pero ¿cómo? Si es que jugué media hora y me va a decir ahora que no está descargado correctamente el nombre. Aquí en Matamoros hace 2 semanas el cártel secuestró a 2 americanos. Y ahorita lucha marina y guarda nacional en las calles. Ah, pero es que vivir así tiene que ser una locura, tío. O sea, pa alguien nivel Europa. Eso tiene que ser una locura. Sea, yo no me imagino poder vivir así. Sinceramente. Que también te digo, si no te queda otro remedio y naciste ahí,
Al final, a todo te acostumbras, tío, pero. Pero jeje, si alguien dijo tal cosa, yo me pongo a pensar qué tan cierto es lo que está diciendo. Pero, a ver, es que realmente eso te va a servir de algo. ¿Vas a saber alguna vez si lo sabes ciertamente o no lo sabes ciertamente? Hay cosas que sí puedes saber, pero hay otras cosas que no. Que a lo mejor tú puedes pensar que sí es cierto y no lo es, o al revés, que no lo es y sí lo es. Y te lo digo yo, que estoy en ese mozo, ¿eh? Me pasó una cosa con una persona que resultó ser bastante mentirosa y ahora yo en mi cabeza estoy pensando qué partes fueron verdad y qué partes son mentira. Y es que realmente, por más que yo lo quiera pensar, puedo tener la intuición de, pero nunca lo voy a saber. Aquí en la mañana tú sales a tomarte un café en las calles y lo vas a ver a las 6 a.m. es puro zombie. Has de vivir en Nueva York. La verdad, si tú llegas a vivir aquí en América, tienes que saber dónde vas a vivir. Lo sé. Mi hermano se fue a vivir a Argentina y lo mataron por simplemente por ser de fuera, por ser español. Le fueron a robar y lo mataron. Y mi hermano, pues ya sabes, parece que si eres de fuera de Latinoamérica, se piensan que vas a tener mucho dinero o no sé, y no es así. O sea, no todo el mundo es rico fuera de Latinoamérica. Al final el mundo está hecho para que vivan bien cuatro y los demás sean unos trabajadores. Le voy a dar con este Perry. Le voy a dar con este Perry. De hecho, yo estuve pensando en una temporada y en ir a Chile y llegué a la conclusión de que no, porque no. O sea, después de lo que le había pasado a mi hermano y todo, no pasaba. No, ya no solo por mí, sino porque si les digo a mis padres que yo también me voy a Latinoamérica, vamos, les da algo. Sería como volver a revivir lo que ya vivieron. Aparte de que no sé si podría, tío. Acostumbrado a esto, ¿sabes? Porque si vienes de allí para aquí y se supone que pasas de un sitio más peligroso, más inseguro, a un sitio mejor, te acostumbras rápido. Pero si es al revés, te acostumbras. ¿Sabes lo que te digo? Es muy fácil para el que come lechuga acostumbrarse a comer carne. Pero para el que está acostumbrado a comer carne, sería fácil acostumbrarse a comer lechuga. No lo sé. Probablemente un tiempo sí, pero después te quieras largar de ahí cuanto antes. Sí, brother, pero no es en todos lados. Ya, no, sí, ya lo sé. Sí, a mí yo me acuerdo que mi novia me decía, no, pero yo vivo en un sitio bien, estamos a las afueras, aquí se está bien, tal. Ya, pero es que yo estoy acostumbrado a salir, tío, quedar con los colegas, ir al centro, ir a comprar algo, ir a no sé dónde, tomar algo, por la noche salir a no sé qué, y allí no podría. Es que sé que no podría. Primero, si quiero, pon que quiero ir solo. A cualquier lado me intentarían estafar seguramente. Porque acento de fuera, pinta de fuera, tal no sé qué, que son cosas que aquí más o menos también se hacen, ¿eh? Cuidado. Y después, ya yo ya estaría con la inseguridad de saber que las cosas que pasaron y saber que hay el estigma ese ya sobre ciertos sitios y no sé, no estaría a gusto. Aquí donde vivo veo mucho gringo cada vez. Es que yo no sé cómo está América, pero yo por las imágenes que llegan aquí, América cada vez, joder, parece que tiene más parados, más inseguridad y más cosas. No sé qué show. Se van a empezar a convertir ellos en los inmigrantes. Por eso tienes que saber a qué ciudad vas o en qué parte de la ciudad vas. Claro, pues es que yo estoy acostumbrado a moverme por cualquier sitio, ir a cualquier lado, a cualquier hora, de cualquier manera. Y yo me acuerdo de estar con mi novia y yo salir por ahí y mandarle fotos con mis colegas en un barrio tomando algo, tal no sé qué, y volverme para casa caminando solo. Y ella me decía, seguramente si estuvieras aquí, lo mínimo que te hubiese pasado hoy es que te hubiesen quitado el móvil de la que volvías.
Porque igual yo volvía a las 5 de la madrugada caminando solo 20, 30 minutos, ¿sabes? Borracho como una cuba. Ah, cabrón. Que ojo, que aquí también te puede pasar también, ¿eh? No es lo más normal del mundo, pero también te puede pasar. Que no es que viva en el país de la piruleta, en la calle de la gominola, ¿sabes? Pero más o menos, aquí son como en muy pocos sitios donde te pueden pasar cosas, tío. Jódete, puerca. Ay, que estaba persiguiendo a ese. Yo le tiré el palé pensando que venía por mí. Y ahora sí viene a por mí. No me salió el botón de tirar el palé, tío. Qué puta mierda. He ido en sitios donde vas bajando las escaleras y hay tipos con fusiles. Seguramente aquí en España puedas vivir toda tu vida sin ver un arma que no sea en manos de ningún policía. No más por esos dos americanos quieren venir a meter soldados de USA y invadir México como si fuera Siria o Afganistán. América es el cártel más grande del mundo. Mira, yo to todavía recuerdo las declaraciones de un indio, donde decía que los americanos le echaban la culpa de todas las desgracias a los españoles. Pero ¿por qué en los lugares donde había españoles si hay reservas de indios? ¿Y por qué los lugares que eran colonia británica, americana, todos los indios fueron exterminados? Pero amigo, ellos son los que tienen dinero y son los que mandan y tú sigues. Esto que te digo, esto que te digo y esto que te digo, y esto es así, y a tomar por culo, y así es. De Afganistán fueron a por armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. A no sé dónde fueron a por no sé qué que nunca pasó tampoco. Y al final, ¿qué hicieron? Masacraron, robaron y se llevaron todo lo que quisieron y nunca nadie les pudo hacer nada. Y eso es algo que ahora va a cambiar. Porque tienen en contra a Rusia, a China y ya no son los dueños del patio. Por eso es que tienen lugares muy seguros. Brasil, por ejemplo, es súper peligroso porque es una zona. Pero tiene su zona muy segura como es Río de Janeiro. A ver, porque normalmente la policía no es tonta, tío. Y por mucho que haya mucha inseguridad, tú sabes que las zonas donde hay muchos turistas y donde está viviendo gente con dinero, esas zonas tienes que ser segura. Lo peligroso siempre es cuando te alejes de esa zona. USA fueron los culpables de la desgracia de Venezuela y Cuba, aunque piensen que no. Y Puerto Rico, y es que a América no le interesa que ningún país prospere. De hecho, la primera NASA que había era mexicana. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Ey, eso que tenéis ahí no me gusta. O la quitáis o no, nos vamos en guerra. Y toda la gente que trabajaba en la NASA mexicana, me lo traéis para aquí. Y sin hablar del territorio que robó, también, claro, porque no le campes, tío, lárgate de ahí, no seas guarra.
Vete a quitarte el casco, amigo. O eso, o vete buscando una moto. Lo raro de todo es que siempre nombran o atrapan a narco de Colombia y México, pero nunca de Estados Unidos. ¿Ya? Sí. Y esto es como todo, amigo. Si no hubiera gente en el otro lado, no habría gente de ese lado. Si no habría gente moviéndolo allí, recibiéndolo allí, distribuyéndolo allí, no habría gente cultivándolo aquí. Pero... pues es lo de siempre. ¿Estás en el mobile? No, Juanito, estoy en el de PC. Lo que pasa es que me salen ahí iconos porque ahora el PC es táctil. Está persiguiendo a otro, creo. Estoy persiguiendo a otro, inútil. ¿Qué onda? Hay un tótem en mitad de la nada. ¿Qué más quiero? Y el hijo de puta, en vez de ir a por el compañero, se pone a reparar motor. Jódete, ahí te la llevaste bien llevada, por guarro. Se pone a reparar el motor ahí con el compañero colgado enfrente, tío. Se mereció morir. Voy a mirar si hay botiquín aquí abajo. Epa. Pero iba a entrar ahora que te dé. Ay, ya está llorando, Juanito, parece ella. Pero es así como dices. De hecho, en unas declaraciones recientes de un alto rango de Estados Unidos, dijo que estaban preocupados por los recursos de Sudamérica. No, sí, claro que están preocupados por los recursos de Sudamérica, porque ellos ya no tienen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hubo todas las protestas que hubo en Bolivia? Porque Bolivia tiene... ¿Qué material era? No me acuerdo ahora. Tiene unas minas de un material que se necesitan para pa hacer las cosas electrónicas. Es lo que les interesa a ellos. Ah, bueno, porque nosotros somos vecinos y somos 127 millones. Si no, ya hubieran invadido. ¿A quién? ¿A México? Pues es que a México ya le quitaron territorio, ya le quitaron la NASA, le quitaron todo lo que quisieron. Si es que a México lo tienen de esclavo, no jodas. Después dicen del oro que robaron los españoles. En los últimos 10 años se extrajo más oro de México para Estados Unidos que durante todo el siglo que estuvieron los españoles en México. Pero eso no te lo van a contar. Bueno, entonces los malos serían los Estados Unidos y eso no interesa. Oye, ¿dónde están los motores, tío? A todos los que voy están hechos. No le invaden porque no quieren, porque tienen cómo hacerlo, ya. Nah, y aparte, a Estados Unidos ya se le acabó. A partir de los años 2000 hasta el 2020 era cuando Estados Unidos mandó en todo el mundo. Pero ahora, ¿qué va a hacer Estados Unidos ahora? Si ahora tiene a Rusia y a China tocándole los huevos, diciéndole que el monopolio ya no es de él, que ya no pueden hacer lo que quieran. Y ese fue el mayor problema que tuvieron los Estados Unidos, dejar que Rusia creciera como creció y China crecieran como crecieron. Ahora ya no son los dueños de esto, ahora los dueños son ellos realmente. Porque China es quien fabrica para todo el mundo y Rusia es el que tiene todas las materias primas de todo el mundo. Petróleo, gas, no sé qué... Hija de puta. Ay, cabrón, no hay pallet. Tenemos tratado de libre comercio entre Canadá, USA y Mex. Y digamos lo de USA. La tratan como si fueran nada. Hasta el presidente de México dijo que deberían tomar en cuenta a todos. Lo digo por los tratos que están haciendo los países de Sudamérica con China y Rusia. Sobre minería, decía. Joder, si es que ya ves que China se... Hace poco con Brasil, ¿fue?
Como que se medio unieron. Frank Meza, ey, qué rollo, qué rollo. Como que se medio unieron para poner una moneda común o algo así, una historia así. Y creo que ahora también lo van a hacer con varios países africanos. Y China lo que quiere es que los países así más grandes se unan a ellos y crear su propio monopolio chino ahora. Ahora los que manden sean ellos, que la moneda que se utilice en todo el mundo deje de ser el dólar y sea la China. De hecho, los tratados que se hacían en África con moneda africana ya deja de ser así, ahora va a ser con otra moneda. O sea, con moneda americana, con dólares, ahora deja de ser así. Y a Estados Unidos eso no le interesa, porque entonces el dólar pierde valor. Y de ahí viene todo el lío que viene con Ucrania, Rusia y con su puta madre. Si es que el lío de Ucrania, Rusia y todo esto partía de que Rusia tenía todas las materias primas y Europa toda la infraestructura. Y a Estados Unidos no le gustaba que se aliaran Rusia y Europa. ¿Por qué? Porque si uno tiene todas las materias primas y los otros toda la infraestructura, estos van a tener el monopolio. ¿Y cómo hacemos? Creamos una guerra y Europa está en la OTAN. Entonces nos tienen que apoyar y tienen que deshacerse de todo lo que están haciendo con Rusia, que se enemisten entre ellos. Y la putada que Europa fue tonta y no dijo Europa, mira, vuestras movidas son vuestras y las nuestras son nuestras, tío, busca, arréglate tú tus cosas y nosotros arreglamos las nuestras. Porque quien salió perdiendo fue Europa ahora realmente. Pero bueno, sin más. A ver esos 48 likes que suenen que no cuesta perros. A mí me salen 52 personas, igual está medio buje esto a veces. A los Estados Unidos no les convierte una guerra en sus fronteras. Las guerras traen crisis migratorias. ¿A dónde crees que se van a ir? Bueno, pero más de las que ya tiene Estados Unidos. Si es que tiene ciudades donde están llenas de tienda de acampada. Mira lo que tarden en encontrar el motor, tío. Para que lo esté campeando encima, creo. ¡Ay! Sin creo. Tienen país, no me acuerdo qué país es, que están todos viviendo en tiendas de acampada y todos drogados. No jodas, tío. Un país, un estado. ¡Ay! Me confundí, perro. Quería ir por aquí. ¿Qué más quiero? Está medio manquita, me perdió. Bueno, tengo motor aquí, también me sirve. Viene para este motor, ¿eh? Está campeando los dos motores, el de allí y el de aquí. Persiguiendo a la otra. Entra a Discord mientras. Estoy en el Discord. A los Estados Unidos no le conviene. De paso ganó con venta de gas y otras cosas. Claro, es que Estados Unidos ahora salió ganando. ¿Por qué? Porque si crea una amenaza de guerra, Europa nos tiene que comprar las armas a nosotros. Ahí me dan dinero. ¡Ay, no! Si le corto los recursos de. No la vi, tío. Si le corto los recursos de gas de Rusia, me lo tiene que comprar a mí. Y al final está todo montado, tío. Ey, Amir, qué rollo, guacho. Ey, esos 58 personas, ¿por qué no dejan su likecito ahí, guachines? Yo te digo, yo cada vez lo tengo más claro. Y es que no tengo para curarme, tío. Y la otra sigue detrás mía. Pesada que es.
Me escapé ahí como pude, pero... Venta de armas y petróleo y gas licuado. Mucho de decir que el atentado a las 6 de Rusia en el mar lo hicieron ellos. Sí, si es que aquí no es que se tenga la sospecha, es que se sabe. De hecho, en un micro abierto, cuando dijeron lo de la guerra entre Ucrania y Rusia, que dijeron que los perjudicados serían Europa, salía la primera ministra de Exteriores, creo, de Estados Unidos, diciendo Fuck Europe. Se joda Europa. Pero lo que no entiendo es el porqué de por qué Europa le está dejando hacer y deshacer a Estados Unidos lo que quiera en nombre de ellos. No lo entiendo. De hecho, creo que eso se va a acabar, porque Europa ya dijo que iba a hacer sus propios chips y Alemania amenazó con hacer su propio ejército para no depender del tratado de la OTAN. Se está poniendo la cosa rara, tío. La gente se está cansando y se está poniendo la cosa rara. Epa, Juanito, ¿tienes moto? Yo ya llevo casco. Por la tecnología que se tenía que utilizar o utilizaron para volar eso. Si es que de hecho dicen que partieron desde Finlandia, puede ser. Y fueron como en bichos de estos submarinos. No, es que algo leí por ahí, pero... sin más, tío. Esto es lo de siempre. Ellos dominan todo y hacen lo que quieren. Ya pasó con lo de las torrecitas en su día, tío. Que después aparecieron restos de detonador en las vigas. Y aparecieron cosas raras y nunca... Nunca se pudo saber nada y fue la excusa perfecta para pa ir allá a armar la guerra que armaron. Y nada. Me muero, tío. Este perro no viene. Ah, de hecho creo que lo estás corriendo a él. Bueno, me voy a dejar morir. A ver si escapa por la trampilla. Alemania no puede hacer eso porque después de la Segunda Guerra quedó bajo un control total sobre eso. Yo algo vi por ahí, tío. Es que no pueden oficialmente hacer como que un ejército, pero pueden extraoficialmente hacer como un... Es que no sé cómo explicarlo, pero es que yo recuerdo que lo leí. Ay, no, le di a abandonar. Bueno, igual le estaba persiguiendo, le iba a matar. De hecho, si lo googleas, creo que lo puedes encontrar por ahí. Yo lo leí no hace, creo que el año pasado fue. Que Alemania estaba empezando a hacer sus propios pelotones de no sé qué. Es que Alemania, de hecho, ahora mismo ya ves que está en crisis su banco central y no sé qué, y no sé cuánto. Y ya te digo yo que Europa está dormida, pero tarde o temprano se van a levantar y van a decir, Y va a llegar a España, va a volver a conquistar medio mundo. Ya veréis, hijos de pu... De a... Joda. Juanito. No me puse botiquín en toda la partida, tío. Me cago en la... Yo por eso me busqué la clave de cierto que no me den nada, tío. Es que no dan nada, tío. Una rubia, creo que me... Alejandro MH, ey, qué rollo, muchas veces, pues, exquisito. Estuve leyendo conversaciones antiguas, tío. ¿Te puedes creer que llevo desde junio, creo que fue... The Teach Version More Better, el que... A ver, traductor. Ah, yes, bro.
Netflix no lo ha dicho. ¿Qué es mejor esta versión? México está en su pic, el dólar más fuerte que nunca. Ricos recursos, tenemos un presidente de USA, medio menso, pero cuando venga el otro. ¿Qué pasó al Donald Trump? Que la otra vez salió la noticia, algo raro. Que no sé, creo que salió un pago a una ex actriz porno o no sé qué movidas, tío. Que en verdad, ¿qué tiene que ver? ¿Sabes? Si la, ella quería y le pagó, ¿qué, cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? El presidente quiere joderlo. Claro, y como va en contra de la agenda globalista 2030, pues es lo que hay, tío. O cancelar y verlo otra vez a ver si encuentra esto, ¿no? La gente debería dejar su ración, hay 67 viendo el directo. Yo tengo la ligera sospecha de que Facebook mete bots mirando. Porque yo cuando veo streamers grandes, en plan el Machi Life y cosas así, tienen números muy grandes y ves a los mismos 10 comentando nada más. Y es algo que yo hablé con Juan ya hace bastante tiempo y lo hablé con mi novia ya hace como un año. Un año no, creo que dos. Creo que yo ya en junio de 2021, ahí ya le dije yo, a mí me llegan 45 o 50 personas al chat y siempre están hablando los mismos, el William, el Pelusa y el Juan. Sí, habrá otro cuatro personas ahí, lo demás son todos rellenos. Pam, 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 pam. Por estas cosas me gusta más Twitch. Aparte de que puedes decir lo que quieras en los comentarios, no te banean, puedes poner música, de momento, que dijeron que eso lo iban a quitar, pero bueno, puedes poner música y no te banean de momento. Y no sé, siento más libertad ahí. Estados Unidos tienen tan controlado a Alemania que salió que vigilaban a altos funcionarios de ese país. No sé, guacho. Es que los alemanes son... son potentes los hijos de su puta madre, tío. Son alemanes. Como se les meta algo en la cabeza, guacho. Y son, son buenos trabajando lo suyo, tío. Pero es que... como se pongan fuerte... Sí. Mira, si se junta Alemania, Francia y España... Cuidado. Los demás países ya no hacen nada. Cuidado. O sea, te iba a decir yo, llevo desde junio de 2021, estuve leyendo ahí conversaciones pasadas, donde, donde ponía la... Sí, eso lo vi yo. Yo ni me acordaba de esas cosas. Es que estuve haciendo limpieza en fotos de abajo del todo, tío. Y llegaba a conversaciones de esas y me quedaba en plan de what the fuck. Así, un año que no cuento ese. ¿Más? ¿Un año lleva haciéndose la de que vivía aquí en España? De, con eso va año y medio. Si es que de hecho me acuerdo... Oye, ¿qué pasa, tío? El Basemaram este explotó el motor dos veces, el hijo de su madre. Pues ahí viene. Puto Freddy.
Un puto año lleva con lo de aquí, el otro lleva 6 meses. Es que yo me acuerdo que en enero era cuando supuestamente diciembre primero dijo que venía, después enero y nah, hombre. Y hace. Todo loco. Sorry, me estaba muteando porque estábamos diciendo cosas que Facebook no puede saber. Ya. Y ahí fue cuando llegó el Juan con aquel moreno y dijo: "Ey, os presento a mi novio, se llamaba Cambú". Ángel Merkel fue una de las funcionarias que le tenía súper vigilada. Voy a jugar a las partidas de PUBG, hablamos. Pero sigue existiendo PUBG. ¿Hay gente que lo juega en 2023? Los de 33 años, divorciado y con 7 hijos. El peak de PUBG fue 2018, 2019, 2020. A partir de ahí solo fue un declive. Ya le pegó al cabeza almorrana. Pero le pegó y se quedó quieto, no entendí. Se ve mejor el mapa durmiendo que así, tío. Creo que van a meterle cambios a esas cosas, supongo, ¿eh? Esperemos. Te da aquí, pelos, la concha de tu madre, vete a morir, vete a morir, vete a morir, vete a morir. Estaba buscando al pelo si te vio a ti, no jodas, qué putada. Lo trajo para mí, es normal. Ay, pues a ver qué show, tío. Y ayer me habló la chavala esta que me raideó ayer y antes de ayer. Me dijo que para hacer un torneo, le dije que vale, que me explicara cómo lo quería hacer y no me respondió más la cabrón. Pero esa mamona tiene el afiliado. Bueno, lo que tiene ser mujer. Tiene el afiliado y solo tiene 170 seguidores, tío. Yo que tengo 400. No, no. Pero es que, claro, ella le tenía de media como 10 personas ahí mirando. Claro, yo subí. Ahora, estos días estoy teniendo, pero no sé por qué no me está subiendo. O sea. Es que hace unas medias medio raro Twitch, pero bueno. Igual da igual, porque en Twitch no dona nadie ni nada, ni es como esto, y la gente ya no dona ni nada. Eso, esa época se acabó. No me pica la espalda, Freddy, no me pica la espalda, lárgate. No me pica la espalda, fuera, fuera. Y le pica, la escalera, la escalera. No me pica, no me pica. ¿Qué fue? Dijo, no, ese sabe jugar, me voy. Maldito viejo sabroso, dijo. Por traerme lo peor. Ah, se lo llevaste. No, pero hice grito ayuda, pucha, que no voy a salvar a nadie. Ay, no debe tener para curarse. Pero no sé dónde está. Está aquí al lado mío. Yo dejé el motor del jack hecho, tío. Prácticamente. No sé si lo fue a patear o qué.
Medio perdido este. Está detrás mío. Vamos a comer los huevos. Está en Narnia, tío. Le voy a acabar el motor. Y se va a enfadar, ¿eh? Vete a por Juan, vete a por Juan, vete a por Juan. Juan mata la de Ronald Piños y ya está. Se me paró en el palet y se lo tiré. Y se fue para otro lado. Abre esa puerta, abre esa puerta. Uy, viene detrás. A la oscura, pega a la oscura. Ah, viejo ese con el cuello doblado. Pega a la oscura, pega a la oscura, pega a la oscura. ¿Dónde vas con esas uñas? GG, Ferris. Me dio atolondrao, tío. Ah, bueno, recuperé mi nivel 4 que perdí ayer. Yo juego con Gandon, tío, más baja el 6, toma el 4, Ah, igual es que los niveles a veces son un poco raros también aquí. tío. Y eso que llegaremos unas cuantas también y no subí, ya me dan más cero. No entiendo, bueno. Cada vez que purificas un tótem se te activa el corazón interior. Si ya sufres el efecto de estado de. Mientras el corazón interior está activa, te recuperas de forma automática si te escondes en un casillero durante 10 segundos. Ok, haces un tótem y te metes en un casillero. Esa está bien. Esa la llevaba María. Me recuerdo que me decía: ¿Por qué no haces esa de tu curación que es más rápida? Porque nunca encuentro un tótem. De aquellas no sabía dónde estaban, ahora sí lo sé. Mi hermana, que si pediría por lo de las multas. Es que tengo ahí unas multas de. ¡Buah! De 2021. Tengo todo embargado, Perry. De hecho, el coche se supone que lo tengo embargado. Todos los bienes y todo. Y anduve con el coche para adelante y para atrás estos días y no. El otro día fui a Gijón. Después fui a Lugones, fui al cumpleaños de mi abuela, fui. Tengo comunión en un mes, voy a ir con el coche. En bici. Quítamelo la vuelta, le digo, quítamelo la vuelta, que tengo que volver. Nada, me tiene hasta las narices ese coche, tío. Ahora tengo jodido un rodamiento atrás. Me cago en la. ¿Te lo tienes, tío? Me chirría el rodamiento de atrás. Pasas por túneles y escuchas que vas con la ventanilla bajada y escuchas. Y yo, pero qué mierda. Y lo bueno es que el ITV me lo pasó. Me dijo, tienes ese rodamiento tocado, pero me dice, por eso no te voy a poner falta. Y yo, epa. Vamos los pibes. Pero has cambiado ahí. Y sin embargo, con el otro coche, en el otro me amargaban, tío. Yo me acuerdo, por un puto. Creo que además era el del medio, tío. Cinturón de atrás del medio que no enganchaba. Falta grave. Con eso ya no te pasa. Yo, mira. Pero si no hay nadie que vaya atrás, y menos en el medio, cojones. ¿Lo que lleva un 600 o qué? No, un Golf 3 del año 92. Hostia, lleva 30 años ya el coche. Sí, tío. Y, amigo, ¿tú sabes cómo subí al puerto de Lugo? No.
Así fue que me llegó multa. No pasaba de 80, pero lo subí alegre a 80. Joder, yo dije yo, este coche no me lleva a La Coruña ni loco. Vaya que se llegó. Parece que no, pero alguno aguanta. Sí, joder, y es que eso será mecánica pura, ¿no? Es como los de ahora, que están todos tonterías eléctricas. Aparte que era un mechero ese coche. No, lo cambié después por el Sara de ahora, tío. Y pasar de un GT de diésel de 110 caballos a un gasolina 1616 VTS, no, hombre. Lo que me dura en esto un depósito, en el otro me duraba dos o tres. Jessica, ya fue ese éxito. ¿Qué se cuenta ahí la gente? 108 personas y no habla nadie. No muerdo, guachos. Pasa, abuelo. ¿Qué pasa, guacho? Un pitillo. Pasa todo. Ay, guacho, ¿qué haces? Pasa todo. Pues gira la cámara, está ahí detrás justo mía, ¿eh? Me agancho, mira, ahí viene. ¿Tú dices? Pégale, pégale. Que te tiro el palé, pégale, pégale. No, no, pégale a él, pégale a él. Dejen su like, chicos. Nah, no me quieren a mí. No tiene teta, no lo quiero. Es porque no tengo tetas. Pack para el que deje su like. Ah, vale. Gracias. A ver si así se animan. Carajo ya, hombre. Descarada MX. Se llama la que le pegaron. Alfonso Guerrero dejó el like. Ah, está bien, Taki, perro. Tienen que decir. ¡Ah, perro! Tienen que ofrecer pack para que des el like, ¿eh? Connie, yo la has enfadado. Ahora viene a por mí. Ay, y yo tengo las manías de saltar para pillar agilidad y no tengo agilidad en este, tío. Bueno, lárgate de aquí, lárgate de aquí. Descarada MX, que viene ahí atrás. Viene, 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 viene. ¿Qué onda, Nate? ¿Qué pasa hasta aquí? Ahí me la tiene fichado. No entendí, acabo de llegar. Que puso Jessica, dejar su like. Pack para el que deje su like. Y justo vas y dejas like tú. Así son, tú viste, nah, hombre. ¿Por qué me sale eso? ¿Por las películas que le he quitado? ¿Qué jeringas? No, qué jeringas no he hecho de ahí de mi nombre. ¿De tu nombre? Ah, eso es porque eres la obsesión. Cuando te salen las bichas como lo que tapa el motor, es que eres la obsesión del killer. A él le da puntos si te mata. Y algunos llevan alguna perk que cuando salta algún generador o cuando cuelga a alguien en un gancho pueden ver tu aura durante unos segundos. Pero solo si se ponen cierta perk. Ah, no, pero tú no eres la obsesión, perro. La obsesión es la descarada. Pensé que tú eras el Dwight, joder. No, tú tienes. Eso creo que tiene que ver con la cinta, pero no sé qué tiene que ver. Es que nunca pilla la Sadako, no, no sé cómo funciona. Pero creo que si te quitas la cinta, si la metes en una tele, creo que se te quita esas vainas. Le he quitado tres películas, la he metido en una tele y aún sigue. Pero te bajó, antes tenías más. Lo tenías casi lleno y ahora te bajó. Oye, ¿por qué nadie viene a por mí? Es porque soy viejo. Ah, que estás colgado. Como un chorizo, perro. ni modo, me sacrifico. Ya. Ey, 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 ey. Thank you. Creo que va a venir, que va a venir. Pero ayuda a curar, pedazo de mamón. Ayudan ellos, están ahí. ¿Quién es ellos? Solo hay una. ¿Qué quieres? ¿Son mapas o qué? ¡Apareció, apareció! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre! Salió de la tele, tú. Estaba viendo el Madrid-Barça y me salió una... ¡Oh! Me salió una china. A ver cómo le explico a esta María. No.
Lleva una skin bien guapa, ¿eh? Me dejó tirado, yo me levanto. Va por la... A por la descarada MX. Y yo con los comentarios de antes, a ver cómo le explico esto a María. Ya. Está guapa la skin, eso sí, lo mejor que hicieron en Nitis es meter skins turbias. Nah, guachi. Valí poronga yo. Cuatro generadores quedan. ¿Qué tan bueno está el juego? A mí me gusta, lo que pasa que... Nah, me bajaron la pepita que había conseguido, me cago en... Lo que pasa que es un juego nuevo y a veces da fallo de conexión y tal, igual, pero... A mí me gusta, tío. Es entretenido, no tienes que estar buscando gente. Se juega ante pocas personas. Se pone intenso. Uy, uy, uy. Por dar vueltas alrededor de la mamá de Alejandro, Juanito. Adiós, Battle Royale. Es que... Los Battle Royale o los enfocan de otra manera o... Hoy en día no sacas 100 personas para verlos, tío. O sea, 100 personas para jugarlos y se hace muy aburrido ver a la gente buscando gente. Sabes que ya valiste, ¿no? Es lo malo de jugar con randoms, tío. Que no te descuelga ni el tato. ¿Quién quedó por ahí? Mira qué saga tiene, tío. Tenía la trampilla al lado. GG por el compa. No rescató, pero se escapó. Esperanza, pies ligeros. Esperanza. Ay, se me cerró el Discord. ¿En qué momento? Yo aquí hablando y el Juanito no me estaba escuchando. ¿Cómo pulsa para marcarlo como leído? Me petó el Discord, Juanito. Si me estás escuchando por el stream. Pam, 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 pam. Pero me petó de que no me deja abrirlo. Se queda cargando todo el rato. Para. Y probaste a jugarlo. Saliste de C. Petó, no me deja abrirlo, tío. Me queda con el logotipo de cargando todo el rato y no va.
No sé por qué. Me petó, tío. De hecho, es que ni me sonó nada de que. Ay, lleva intervención corrupta. Ni me sonó nada de que lo cerrase ni nada. Ahí hay un tótem por si tiene nuez. Ojo, creo que es el payaso. Agarro a una Blobic. Parra pa, parra pa, parra pa, parra pa, 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 pa. El Juanito. ¿Había motor aquí? No. Oye, me estoy rayando. Aquí tendría que haber más motores. Ah, está el de ahí cerrado. Es que me falló hasta aquí, tío. Aquí me dejó de ir el chat. Medio raro. Pisando los charcos, pisando los charcos. ¿Y ese sonido? Sálvame o moriré. Va a perder el cuelgue, tío. Lo perdió. Motor del Chuck. Un poco locura hacer este motor, pero bueno.
Lo pateó, qué mamón. O no lo pateó, no me fijé cómo lo tenía antes. Joder, hice ruido y no viene para aquí, ¿eh? ¡Qué mamón! Ay, se le acabó el tiempo prestado al Juan. Que no me puedo acercar a ella para pa que no la tumbe a ella y por aquí no tengo nada. La mamona, en verdad, si lo sé, se lo llevaba a ella porque la mamona vino y saltó por la ventana por donde estaba yo. Ya la vio. Nah, y el otro mamón no va a rescatar. Va, está todo lagueado. Apareció atrás, adelante. No, qué asco, tío. Nos murimos. Nos murimos. En mi primer cuelgue, tío. Y por culpa de que me la trajo, pero bueno. Ay. Cochas que pachan. García Galindo, Alejandro Didier, qué rollo, qué rollo. Ay, Dios. Pam, pam. ¿Esto dejará que vaya ya el Discord o qué? Pam, 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 pam.
Ah, ya me había puesto la linterna. Tan, 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 tan. Los foreos. Ok. Pam, pam. Yoichi Asakawa. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Empezamos yendo hacia el killer. Estamos mal ya. Anda contigo, Yoichi. ¿Y dónde está el motor? Qué mala pinta tiene este motor aquí, ¿eh? Se te queda el asesino en la puerta, te pega el golpe, te hace body blocket y te queda hasta aquí. Confiamos en que eso no pase. Va a acabar viniendo de verdad y voy a estar todo confiado y me la voy a llevar. Mi Juanito, me cago en...
La broma. Vamos, siempre me hacía eso a mí. Pero es que si no escucho gruñir por el Discord no tiene gracia, tío. No sé por qué se me... Es que no me va ni el chat aquí ni el Discord. Hola, ey, ¿qué pasa? García Lindo, Alejandro. Muchas gracias por ese likecito de antes. Me salgo, paso de jugar. Te dan a través de las vallas y todo, vayan al juego. Las vallas estas blancas, si tú estás cerca y el asesino también, por arriba te da, Juanito. Estás bug, tío, no me sale lo de curarte. Estás bugueado, ahora. Dentro del pecho. Hay algo que hace pom 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 pom. Si se te para. Se muere el otro compa, tío, qué putada. Y yo tengo que buscar un tótem para curarme. Un tótem y una taquilla. Es bot esa, no estoy jugando. ¡Nambre, Juan! ¿Cómo se pica el cabrón? Yo había visto un tótem antes y no me acuerdo en dónde, tío. Ahí. Pues que ahora tengo que desenganchar a este. No, me va a tumbar, tío. Justo lo había dado al palet, tío. Es que qué loco estás, ¿cómo te vas a quedar ahí? Juanito bot, no huyas, ven aquí, perro. Bueno, tiene pinta de fechota. Normal, no, arregle la mierda del juego. A 2 metros de valla y te pega, venga, va. Que se mete en el juego. Ay, Dios.
Me dejó de ir el Discord y me dejó de ir el chat aquí, tío. No sé por qué. No sé si es que hago algún fallo en internet o qué. Porque el directo sí va. No sé. Ah, vale, aquí ya me volvió a ir el chat. ¿Pero quieres venir, bot? Nada, me morí. Y al bot le pegó un golpe con el poder, pero ahora le tumbará porque ya está sin poder, creo. Objeto perdido, linterna. No me acordaba ni de que la llevaba. Hostia, vaya dos últimas partidas, tío. Ah, mira, ya la pilló. Ya la pilló. Post tratamiento, pues me todos los supervivientes. Pam, 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 pam. Ay. Vaya pers que dan. Ya, tío. Yo para curarme tuve que poner esta. Que está guay, pero da un poco la chapa, tío. Porque si estás herido y el asesino es tan cerca, tienes que buscar el tótem para purificarlo y después tienes que buscar la taquilla. Una vez purificaste el tótem y ya solo es meterte una taquilla, bueno, ahí ya es medio fácil, pero la primera vez es un poco putada. Tótem encendido, no, no. Un apagado te sirve. Fíjate a la mamada Alejandro. ¿A la cerda? Es que no sé a quién comprar con las auras, tío. Pediste dinero de una multa cualquier día. Me afahun dingir okurva. Sí.
Ya la que viene, porque estas fiestas. Jueves y viernes. Pa 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 pa. Pam 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 pam. Oh, me raya que este suelo es un agua, tío. Qué putada, va a estar tranquila ahí, quieta y ¡brumba! Cuando le abrazo la espalda. ¡Y bomba! Cuando le abrazo en la cara. Y ¡bumba! ¡Candelabrazo a la China! ¡Y bumba! ¡Candelabrazo en la cara! No, amigo, el candelabro es mi pasión. Realmente no sé qué es eso. No, qué perra. Había uno ahí y lo descubrió. ¿Tú crees que sabía que ese estaba ahí y lo hizo adrede? Parece una cosa de esa expulsa a los monjes que suelta humo. Botafumeiro, se le dice en gallego, pero aquí no sé. Botafogo. Que te escuché, maldita perra. Y no intoxiqué a nadie todavía. ¿Por qué? Soy buena persona. No me acordaba, la verdad. De hecho voy a intoxicar a la otra.
Tía, como siempre apuntes así. Ahí, en todas las boobies. ¿Eh? ¿Quién descolgo a mi choricillo? Querías beber en esa fuente, ¿eh? Perrúa. En esa fuente no se bebe. ¿Qué onda contigo? ¿Nunca te dieron un catrúa que te abrió el pecho? ¡Catrúa! Concha de tu madre. Vuelve a tocar mi motor. Para. Lo cargas desde atrás y... ¡Catrúa! Mala mujer. Hostia, vaya lagazo que me dio. ¿Qué hacía? No sé. ¿Dónde estará el que queda, tío? Qué mal rollo, cómo susurra así, tío. Cabrón, ¿eh? Si fue listo y la abrió justo cuando me fui, igual le da tiempo. ¿Pero y de qué te sirve?
Ya, me cago. Está a tomar por culo, China. Devuélveme lo que te compré, China. ¿Dónde están las rosas? ¿Dónde están mis rosas? Uga, uga. Asesino despiadado. Ah, me volví malo desde que se fue ella. Alto voltaje. Faun, ¿quién lleva? Ay. Pongo las moradas, que no ni me molesto leer qué hacen. Ay, qué va. Me cago en qué coraje da eso, tío. Te hace esperar todo el emparejamiento para echarte después. Pam, 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 pam. ¡Hombre, bella durmiente! Te iba a hablar hoy cuando me desvelé, pero dije yo no. A ver si lo voy a despertar. Ay. Buenos días. Llevo desde las 6:30 de la mañana, me cago en la... Lo bueno que me dormí temprano ayer. Sobre las 12 yo creo que ya debía de estar dormido. Pero normal, estaba reventado también. Pollo bien. 720 días. Ojo.
Uf, me dormí como a las 5 casi. Opa. Es que yo la verdad no sé cuánto tiempo llevo haciendo directo. No me acuerdo cuándo empecé a hacer yo stream. Hostia, a las 5, la puta madre. Nah, llevo más. Es que yo no recuerdo cuándo empecé a hacer stream yo, tío. No me acuerdo ni cuándo compré el PC, tío. Es que yo creo que Leti me sigue desde la época del Omelette Arcade. No, y no me acuerdo cuándo compré el PC, ni por qué. Sé que vendió el teléfono y tal, pero nada, no me acuerdo. Tendrás como 3 años, casi cuatro. No, cuatro imposible. Cuatro imposible porque yo en 2020 todavía estuve currando de mozo de almacén para una frutería. Y yo ahí no había empezado todavía ni con el Omelette Arcade. Y creo que fue justo acabar ahí y empezar con los directos. O sea, yo en 2019 no estaba haciendo stream ni de coño. Cuando ya te empieza a seguir, llevas algún tiempo haciéndolos. Es que tú llevas casi 3 años siguiendo. Nada, es que 3 años sí los debo de llevar. Es que me suena que yo hubiese vendido mi iPhone. No me acuerdo ahora. Me acuerdo de haber ido con la máscara esta de mierda. Y tal, pero no me acuerdo ahora qué fecha. Y me acuerdo que hacía sol, así que debió de ser primavera, verano del 2020, debió de ser. Primavera, verano del 2020. Ay, no utilicé la PER de versus auras, tío, por estar aquí hablando. 2 años imposible. No, no, dos no, dos no. Tres tengo que llevar. En este mapa está guacha. No me gusta mucho, pero bueno. Vamos a ver qué surge de aquí. No le di con el vómito, tío. Yo te veía desde Oblet, te conocí en el directo de Beste hace más de 3 años, que casi ni hablabas, ahora ni cierras el orto. Es que yo era muy vergonzoso. Es que yo en verdad, parece que no, pero soy muy introvertido, o era muy introvertido, tío. Ya hasta que no pillaba confianza, no, no. Pero desde pequeño, ¿eh? Están ruseando bien los generadores, ¿eh? Esta partida se me complica. Es que este mapa para esta tipa es complicado.
Es muy corto, tío. Tiene los generadores muy juntos. Y tú con esta no tienes tanta ventaja. Jódete, inútil. ¡No! ¿Cómo vas a fallar ahí? No entiendo cómo falló ahí. Seguir, ya llevas algún tiempo, se lo leí, no sé si es imposible. Nada, yo soy igual, no podría hacer directos, yo creo. Es que yo cuando empecé porque yo jugaba con el Mojito, con el Kaiki y tal, y por echarnos las risas entre nosotros, yo ni leía el chat, yo creo. Yo estaba jugando ahí, estaba mi puta bola. Y yo creo que hasta que no vino María y... no me lo empecé a tomar más en serio, porque yo al principio yo estaba haciendo el tonto mientras que me llamaban para volver a trabajar, ¿sabes? Después cuando pasó el verano ese y me quedé sin el curro y tal, y María me dijo que me pusiera en serio con los directos y tal y cual, ahí sí ya me lo tomé un poco más en serio. Gritas como una nena, guacho. A ver ese gritito de hombre. ¿Se zafa? No se zafa. Si yo me acuerdo que las de Loblet hacía directo y me ponía a jugar con el monigote y estábamos los dos a veces borrachos, perdidos, tío, que... Bueno, hombre, eso era una locura, nos poníamos en el mapa a hacer el tonto con las motos y no sé qué historias. Leías cuando te daba la venada, no te digo yo... Pero es que yo para encima partía de cero, porque yo nunca había visto un directo, yo no sabía cómo era el rollo, y yo después estaba a jugar y estaba a jugar, tío. Y no podía estar a leer y jugar a la vez porque no podía hacer las dos cosas. Después ya te sale un poco más automático, pero al principio, no, hombre, estás metido en la partida o estás metido en el chat. En las dos cosas no. Solo queda un generador, tío. Se me van a escapar estos perros, ¿eh? ¿En cuál generador estarán? Es que tienen un montón, tío. Uno, dos, tres... Hay cuatro generadores y solo queda por hacer uno. Oh. My fucking goodness. Mira, Juanito, los susurros que te gustan, Juanito. Ay, es que qué mierda de muñeca toda trabada, tío. Le doy a que tire el vómito y se mueve para adelante en vez de tirar el vómito. ¡Muertos! ¡Qué coraje me da eso, tío! No, amigo, las camisas me las dan siempre.
La última la fallé yo por tonto, ¿eh? Porque tenía que haber dejado aguantado el dedo y no lo dejé. Ven aquí, negra pestosa, nunca mejor dicho. Yeah. Qué pesado el de la ventanita, tío. Tu kill me la aseguro, perra. ¿Se bugueó? Ah. Te voy a decir más o menos cómo empezaste. Que me hablaba María para jugar por la noche. Con vosotros más o menos. Saldrá la fecha en Face. Pero es que María ya no usa esa cuenta, aquella cuenta. María la cuenta de Facebook que utilizaba al principio cuando yo empecé, la cambió después de un año. La cambió cuando lo dejó con el novio por ahí, cambió el WhatsApp y cambió la cuenta de Facebook. Y yo te digo, yo empecé a hablar con María, creo que en octubre de 2020. Pero me sale su convert, ¿no? Si no la borraste, sí, te tiene que salir. Yo debí de empezar a hablar con María por octubre de 2020, yo creo. Porque recuerdo que había pasado... No sé. Fue octubre de 2020, es que ahora no me acuerdo ya tampoco. Es que no me acuerdo cuándo es el cumpleaños de mi cuñado, pero yo por ahí recuerdo... Octubre o noviembre, diciembre... Algo de eso, tío. De 2020. A finales de 2020 yo me empecé a hablar con María. Porque yo me hablé antes, creo, como en agosto, por ahí. Que después fue como tuvimos un tiempo sin hablarnos por una movida con otro tipo, tío. Que lleva su stream y... Y después volvimos a coincidir en un bicho del bestia ahí. Nos encerraron en marzo de ese año, ¿no? Sí. Pero yo cuando nos encerraron, yo todavía no hablaba con María. Yo cuando nos encerraron todavía estaba con mi ex. Se escapa, ¿eh?
¿Y desapareció? ¿Qué fue esto? Dijiste que empezaste con ellos cuando lo de la pandemia. Sí. Sí, porque... Es que igual... Es que no me acuerdo si yo igual empecé primero con los directos con el Oblet. Y paré para trabajar en lo de la frutería y después volví. Porque es que a mí me quiere sonar que yo cuando lo de la frutería esta fue octubre, septiembre. Y que justo paré y fue cuando conocí a María. Es que no sé, es que tengo un lío ahí que no estoy seguro. Y me bajaron una pepita. Hice 17.000 puntos. Después en nivel 4 hago 14.000 y me suben. No entiendo, pero vale. Yo te conocí después de la pandemia, fijo, porque es cuando empecé a ver al Manku, creo. Yo empecé... Yo debí decir en abril o en mayo debí de empezar a hacer directos, yo creo. De 2020. Y yo me acuerdo que ese verano de 2020 yo todavía me veía con mi ex. Porque yo recuerdo que en agosto ir a Otero a verla. Y lo que no recuerdo es cuando vendí el iPhone para comprar el PC. Yo creo que fue ese verano, tío, cuando vendí el iPhone y compré el PC. Es probable que en agosto, cuando yo ya tuviera el PC aquí, no me acuerdo, tío. Creo que sí, tío. Creo que lo compré en verano de 2020. De marzo de 2020 y ya tenías tiempo haciendo directo. Yo antes del encierro no había hecho directo. No, yo antes del encierro es imposible que hiciera directo. Porque yo estuve trabajando... Yo creo que lo dejé en Traxa diciembre o enero, no sé si diciembre de 2019 o enero de 2020. Enero de 2020, además yo me acuerdo que tuve que ir a Galicia porque fue cuando murió mi tío. No sé. Ahí me sale la conver con María. No sé si no sé, igual puede que en enero, febrero cuando volviera de Galicia ya hiciera con el Loblet, no sé. Pero es que no lo sé, tío. 23 de marzo de 2020. Es que no lo creo. De 2020, no sea de 2021. Si es que yo en el verano de 2020 yo estuve con mi ex, tío. Porque me acuerdo que fue el encierro y fue cuando yo me empecé a cortar el pelo solo. Bah, es que no sé, tío. No, es que ahora estoy perdido, no sé, tío. Nada, igual. Ahora es las 12. Voy a pillar a la loca esta. ¡2021! ¡Ah, ok! Eso sí me cuadra. Sí, eso sí me cuadra. Es que yo me acuerdo que en verano de 2020 yo seguro que quedé con mi ex. Lo que creo es que ya tenía el ordenador. Puede que en verano fuera cuando vendí el móvil y compré el ordenador.
Porque yo creo que cuando vino la última vez yo ya tenía el ordenador. Que me dijo de ver una película del ordenador y no acuerdo qué estaba haciendo yo. Creo que tenía la capturadora por ahí, no sé qué, no sé. Da igual. Y a ella, yo creo que con ella empezó a hablar. Yo seguro, estoy seguro que había pasado mi cumpleaños cuando empecé a hablar con ella. Así que o fue octubre o noviembre o diciembre, porque creo que fue entre mi cumpleaños y el de mi cuñado, pero ahora no me acuerdo cuándo cumpleaños mi cuñado. Fue entre octubre y diciembre seguro, porque yo recuerdo que su primer cumpleaños el 8 de diciembre y me lo dijo y tal y cual, y yo no la felicité, se me pasó totalmente. Tendrás desde 2020 haciendo directo. Sí, eso sí puede ser. Sí, me cuadra que en verano de 2020 yo ya hacía directo con el OLED, o sea, con el OLED debí de empezar por ahí, abril, mayo de 2020. Es que no sé si el primer mes de encierro yo ya hacía directo, simplemente creo que jugaba por jugar y después fue por unos paraguayos que me dijeron que por qué no me ponía a hacerlo. Y dije, nada, porque para encima tiene que ser un lío tal cual. Y él me explicó, no, bájate una aplicación que se llama Outlet Arcade y desde ahí haces no sé qué y no sé cuánto. Y ahí empecé, pero me acuerdo que igual abría un día y tiraba sin abrir 2 semanas. Y después volví a abrir y... Porque cuando abrías con el OLED me daba lag, porque tenía que estar a jugar y al OLED y como que le costaba el procesador y me iba todo lagueado el juego. Después me acabé medio acostumbrando. Cuando compraste el PC ya estaba María, yo creo, porque jugamos Among Us y ella no quería jugar. No, es que yo creo que cuando compré el PC no estaba todavía María, yo creo. Yo creo que cuando vendí mi... Es que no sé, cuando vendí mi iPhone... Es que igual lo compré en 2021, ¿eh? Puede ser que igual en 2020 el PC lo compraba en 2021, puede ser, ¿eh? Es que no sé. Ay, estoy haciendo el pendejo, hablando con vosotros, pensando que estoy de Surby y estoy de Killer, tío. Y no vi el aura de la gente ni vi nada, no. Qué puto loco. ¿Por qué no colocas la trampa? Oye, ¿qué? Ah, bueno. Va todo bug. Es que no recuerdo, tío, pero yo quiero pensar que lo compré en 2020, tío. Pero no estoy seguro. Es muertos a caballo, Hagrid. ¿Dónde vas, gorrito? Concha de tu madre. Vas con un gorro y con una chaqueta, después en pantalones cortos, tú eres tonto. Cuando pediste la capturadora, estabas empezando a hablar con María. Eso sí que fijo. Cuando hacías de Oblet. Cuando hacías de Oble tenías el PC. No. Yo cambié a hacerlo con Streamlabs, con alertas y tal, cuando empecé con el PC. Yo cuando estaba con OLED, estaba con OLED. No tenía el PC. Que ahí fue cuando, después ya fue cuando vendí el iPhone 11 y me compré el... Es fácil, ¿cuándo salió el iPhone 11? Yo tuve el iPhone 11 como 6 meses o 7 y lo vendí. Y creo que la había comprado prácticamente recién había salido. Mira, creo que lo compré en verano. No.
En diciembre, puede ser. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y lo vendí en mayo, junio de 2020. Es que yo me acuerdo que al principio creo que puse las cosas a mi bola, tío. Y después con María lo puse. Es que no, no, es que no, no, no sé ya. No, no, no te sé decir. El 10 de septiembre de 2019. El 10 de septiembre de 2019, ¿qué perro? Si yo ahí estaba trabajando. Yo hasta diciembre de 2019 o por ahí yo estaba currando. O sea que yo ahí no, no, no podía abrir nada porque yo me acuerdo que curraba hasta las 5 de la tarde. Y después llegaba a casa entre que iba al bar, una y otra cosa. Ah, salió. Sí, pues yo lo debí de comprar en diciembre, lo debí de comprar yo y lo vendí como 6-7 meses después. Lo debí de vender para pa junio o julio de 2020. Ataca, bicho, ataca, ataca. Opa. Claro, reviéntalo. Tómale los higadillos. Yo no soy como Juan, no guardo nada. Yo sí tengo, debo de tener la conversación con María. De hecho, por eso lo sé, porque cuando me enseñó la parte de atrás del armario, creo que había sido octubre. Se me volvió loco el este, tío. Ahí se movió el perro, pensé que me estaba esperando detrás del palé. Se me volvió loca esta vaina, tío, me quedé sin chat. Hostia, qué lenta es la bruja, tío. Tardó la vida. Tardó la maldita vida, tío. Ay, qué putada, este gancho no tenía. Yo es que uso el chat, de hecho, me lo descargué ahora para mirarlo. Otra cosa no sé, pero ahora otras maneras son mejores para los restos. Y yo creo que eso fue en octubre. Es que yo creo que con ella volví a empezar a hablar después de mi cumpleaños, como al poco de mi cumpleaños. Octubre o diciembre. Es que yo estoy seguro que es que no. Después sí eso miro, tío. Pero yo creo que fue en octubre, tío. ¿De dónde se fue? Ahí.
Uy. Cagaste, bro. Mira, aquí al lado de tu compa te moriste, perro. ¿Dónde estará la trampilla, tío? Dentro del chat. Aquí te quedas, Perry. Me abruma ver tanto solecito, ¿eh? Dan creo que 14 días sin lluvias para España. Algo me pareció ver por ahí por Twitter, una movida así. Y al margen del packaging, yo las pongo y no noto nada. Cuando sale, supuestamente te podrías teletransportar a ellas, pero no sé el cómo. Tengo que mirar un tutorial de la asesina. Hola, crack, ¿ya dejaste el New State? Sí y no. De vez en cuando juego lo que me place, pero pues no me place, la verdad. Eso de tener que andar buscando gente me da un poco pereza. Me compro a la puerca. Juego muerto ya, sí, tío. Percibe a los generadores que se estén revertiendo, se iluminan con una aura blanca. Cuando se vierte toda la aura se vuelve amarilla durante 8 segundos. Un viviente rescata a otro de un gancho a una distancia mínima de 32 metros de ti. Toma una decisión de que el sobrevivió te grite y le aplica la enfrente de dos durante 4 metros. Los ganchos alertan si los manipulan. Superviviente, empieza a sabotear los ganchos, recibes una vez. Pues es que me la pela a cualquiera, ¿no? Vamos a subirle. ¡Ay! Solo tengo esto. Rencor. Creo que este y este, ¿no? Pero por si acaso voy a comprar cosas aquí a ver si puedo le dar. Antes había 110, pero no. Pero te digo yo que esos son bots, tío. La primera hora y algo estuve con entre 80 y 100 y algo. Pero, no, hombre. Te pone bots Facebook, no ves que siempre hablan los mismos. Yo esto ya lo hablé con Juan y lo hablé con María hace mucho tiempo. Yo veía a los grandes y tenía muchísimo número de espectadores, pero siempre veías hablando a los mismos 10. Y te quedabas en plan.
Hombre, no sé. Cuando tienes 150 o 200 personas, es raro que solamente hablen los mismos, ¿sabes? Tal. Ahí hay truqui. Yo sé que en marzo-abril fue cuando María me regaló para pa hacer el stream bien con el PC, creo que fue ahí. Que fue en marzo o abril de 2021. Por eso te digo, yo la conocí entre octubre y diciembre del 2020. Bueno, la conocí, creo que la conocí un poco antes, pero empezamos a tener relación de amistad por ahí. Y a partir de diciembre de 2020 fue cuando empezó a ponerse la cosa rara. Mejoramos así nivel 5, pim pam. Maléfico tiene cruzada, pim pam. Aliento, pim pam. Espías en la sombra, pim pam. Aliento, ¿no? Me gusta escuchar a esos perros. Pongo esta y esta. Y aquí, mori rojo. Y vamos a matar hijos de puta. Ya. Ay, no. Iba a sonar grosera, pero mejor no. ¿El qué? Se ve que meten relleno al azar por ahí. Yo me acuerdo que en verano de 2021 esta conversación la tuve con María de los bots y de que los números que te ponen ahí no me cuadran. Y María me dijo, no, es que lo que pasa es que te ponen arriba en... ¿Cómo dijo? En donde aparece la gente recomendada, te pone arriba. Y entonces, aunque no estén dentro del directo, si le sales ahí primero, te cuenta como que la visita de la gente que está por ahí. Me parece raro. Porque si así fuera, entraría más gente a ver. Yo creo que lo que te pone son bots. Sin más. Qué puerca más puerca. Claro, sería como Twitch. Ojo, que yo en Twitch tengo 400 personas siguiéndome, ¿eh? Que el pelos al que va el María llevaba 2 años haciendo directo de LOL y tenía 495 en diciembre. Y yo ahí nunca hacía directo, no jodas. Hice directo meses sueltos. Si no entran en cuenta la viewer, por mucho que esto sea recomendado, en Twitch tienes que quitar todos los bots
que te van apareciendo en el chat. En Twitch tienes que quitar todos los bots que te van apareciendo en el chat. Es que yo tengo puesto que solo puedan chatear seguidores. Para eso mismo, para que no vengan bots. Que te perjudica el alcance. Leti, cállate un rato. Voy a acabar teniendo un máster en la morada. Es broma. Yo para que no me vengan bots, puse que solamente puedan hablar en el chat gente que me sigue. Más que nada porque me tocó mucho bot spameador de no sé qué hace tiempo, cuando yo me acuerdo que hace un año, dos, hacía multistream en la morada y en Facebook. Creo que hace 2 años. Una temporada que hice multistream en la morada y en Facebook, y había mucho spam. Oye, tío, no me toques los huevos. Venía un bot y te spameaba y nada, puta madre. Y como a la hora, 2 horas, venía otro bot y te spameaba y... Pero te dan la view igual y perjudica. Pero no entiendo el sentido. ¿Yo qué culpa tengo si viene un bot? Aparte que no... Tengo puesto para que no puedan comentar en el chat. Y supuestamente si no puedes comentar en el chat no te cuenta la view, ¿no? Es como cuando tienes la ventana en modo tal mientras estás en WhatsApp. Que supuestamente... Bueno, te cuenta pero no te cuenta. Es que eso es una cosa rara. No te cuenta para la media después para que te den no sé qué. Pero te cuenta... Es una cosa medio rara. Como que para que te cuente para la media tienen que tener el chat abierto y no sé qué movida. Pam, 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 pam. No me van a dejar jugar con la mamá de Alejandro, tío. Pam, 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 pam. Está raro, sí, pero a ti te... Sí, pero a ti te... ¿Te viene bien aparecer en sugerencias? Las medias allá las hacen bien raras. Oye, ¿qué hago? ¿Reinicio y vuelvo a intentarlo? Es que no sé qué hacer. ¿Sabes lo que me parece raro? Que cuando antes me daban alcance, cuando estaba jugando PUBG, cuando estaba jugando New State, los tenía durante una hora el número alto de gente. Y hoy sí que estuvo mucho más alto antes que ahora, pero durante todo el tiempo estaba teniendo un número rato de gente. No entiendo. Sí que hubo un pico de ahí de media hora que había 110 personas, pero no bajé nunca de 40, creo. Ahora por decirlo va a bajar, pero... El Joxel entra y no deja ni el like, el que pendejo. Ah, ese pendejo lo quité de mod. No, hombre, dejó de aparecer. Seguro se fue de Holanda para Chile también. No, me calenté y toda la gente que llevaba tiempo sin pasarse por el stream los quité a todos. De hecho tenía gente ahí que no sé ni qué hacía ahí. De mod. Ni me acuerdo de cuando puse a algunos, pero bueno. Tenía el Pelusa. Tenía a Nini. Que Nini, yo hace que no la veo por aquí. 2 años debe de hacer. Tenía, ¿qué más tenía? Tenía gente que dije yo. Ivet, puede ser Ivet también. Que Ivet también hace que no la veo. Buah. No me deja jugar de killer, tío. Ya se acabó por hoy lo de jugar de killer.
Desde que dejó de hablar conmigo. Ah, la Nini. Sí, de hecho un día yo le pregunté que qué era de ella, que hacía tiempo que no la veía. Y me dijo, no me acuerdo cómo había sido, pero algo así como que, bueno, que no, no me dijo quién ni el por qué, pero algo así como que había gente con la que ya no se sentía cómoda, algo así. Quiero recordar que algo así fue. Sala de trastornados, María, vea. Conmigo seguro, le dije de todo. Tú, Juan, tío. Nadie vomita como yo, perra. ¿Por qué a esa sí le deja entrar al partido y a mí me pongo de killer y no me deja? Sí me acuerdo, que hubo una temporada que jugabais mucho y tal y cual, que yo me acuerdo que le arrancaba la cuenta y después me dijo, no, no me la arranques, que ahora juego con Juanito. Y después nunca más supe de... Dejasteis de jugar y tal y nunca más supe qué pasó ahí. ¿Qué es ese sonido, tío? No entiendo. Si tú supieras... Nada. Ay. Casi le doy a cerrar, tío. Quería mover ahí una cosa y casi clico en donde ponía finalizar stream. Me lo vomitó, tío. No, hay que ser bien puerca, amigo. Si me intoxico, vas a ver que estuve aquí, pero soy un viejo exquisito y no me intoxico. Y este gran amigo del Paco, el Noé. ¿Qué? Puto inútil. Joder, pa' joder un motor en este juego y hay que ser manco, tío. No sé qué mierda haces. Te lo mereces, perro. Ahí te mata a ti y a toda tu familia. No, de débil. Ah, el Rigo. Buah, había empezado a trabajar y le había muerto el padre y no, tuvo cosas por ahí, tío, el pobre Rigo. Y hace tiempo que se pasó por aquí, todavía no hace mucho, pero como que se debió de tener que poner a trabajar a full y...
Ya no tenía tiempo para tanto tiempo para jugar, yo creo. Y el débil, yo sé que había empezado a hacer streams y un día me dijo que si podía promocionarse en mi grupo de WhatsApp y yo le dije, puedes hacer lo que quieras, tío, le dije, pero yo veo mejor que te ganes tus propios seguidores porque la gente de mi grupo de WhatsApp solamente va a ir porque yo les diga que vayan, pero realmente no te van a ir a ver a ti. Y le pareció mal. Me dice él, sí, ya entiendo. Y al poco, como al día siguiente, se salió del grupo y nunca más supe de él. Y después me enteré por, no sé si por Rigo, por quién fue, que le había parecido mal. Y dijo, no, le pedí que me dejara promocionarme en su tal y no me dejó. Cuando es mentira, porque de hecho todo el mundo que estaba en el grupo sabía que él había empezado a hacer directos. Que además yo le vacilaba, ¿qué vas a hacer en tus directos? ¿Enseñar cómo morir? Porque el cabrón no llegaba ni a 2 de KD. Nah, hay gente muy rara por ahí, tío. Pero yo le dije la verdad, tío. Es como si yo me voy a promocionar a cualquier grupo de un stream grande. Y hey, ¿les puedes decir que me sigas a gente de aquí? A ver, yo le puedo decir, pero quien te siga te va a seguir porque te lo dije yo. Pero no saben ni quién eres y te van a querer ver realmente, ¿sabes? Pero encima, si sé que juegas mal, pues qué sentido tiene que diga. Cuando después sé que él por privado se lo fue diciendo a todo el mundo. Sí, nos borró del New y todo. Pues allá él, tío. Yo me acuerdo que estaba contento en la primera temporada porque había conseguido llegar a Conquistador. Y yo le decía, normal, tío, si es que no juega nadie. Es que, a ver, es que si no llega a Conqu en un juego que no hay nadie, apaga y vámonos. Me libré de esa perrilla indecente. Y de la asesina también. Ya. Yeah. A mí no me dijo nada, igual sabía que se lo iba a, que lo iba a mandar al carajo. Yo sé que sí fue. Sí se lo dijo a cierta gente por privado, pero es que. No sé más. Es que realmente yo no le dije ni que no directamente. Yo le dije que por mí lo podía hacer, pero que no creía que le fuese a ser útil porque tal, tal, tal. Y se enfadó entero, tío. Pues tú sabrás, loco. Ahí tu problema. Deja. Para.
Estos dejan la puerta así para puntuar. Seguro se fue a buscar tótems o algo. Epa, ahí viene. Bueno, pues yo estoy aquí tranquilamente viendo pasar el tiempo. ¿Qué tal, guacha? Ay, no sé para qué vomitas, si el vómito no te cuenta como golpe. El verde, vaya. Y 37. Si pone más 2 grados de progreso, porque solo me subió un grado. Pam, 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 pam. Va, me echaré la última, me da a mí. Pam, 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 pam. Juego del orto. Prueba la cerda, a ver ahora. Voy a llevar esto de paso para la cochina. Dale, al día pompas debajo del sol. Uf, llevo, ¿cuántos llevo ya? Si mira. No es normal los días que están viniendo, no jodas. Pero es toda la mierda que le echan al cielo para que no llueva, ¿eh? Que le echan la mierda esta de. Bah. ¿Cómo se llama? Esto que cuando pasan los aviones y queda la puta estela ahí. Pues esas mierdas, tío. No me acuerdo ahora cómo se llama. Es no sé qué de metal y no sé qué mierda, tío. Que lo hacen pa. Pa que no llueva. Andan todo por el sur y por ahí subiendo fotos y en Madrid. Y dicen, después se quejan de que no llueve. Todo turbio.
Ja, 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 ja. Es verdad, es verdad. China en 2020 reconoció que las grandes inundaciones que habían habido era porque cuando estaban experimentando cosas para influir en el clima, que se les había ido la mano con no sé qué producto, y tuvieron un diluvión del 15, unas lluvias que flipas. ¿Cómo monta impulsado de emboscada? ¡Ay! ¡El sustiño, perro! No deja darle de una, te hace gruñirle ahí. ¿Qué tal, negra? No te toco, tienes tifus, lo siento. Solo blancos, por favor. Ahora sí, ahora ven, negra. ¿Ahora qué? Ahora no eres tan vacilona, ¿eh? Tira el pale, tira el pale. ¡Hala! Negra y tonta, lo tienes todo, hija. ¡Hala! Tu puta casa. Me va a tirar el pale por donde no es. Se hizo eso ni Leti, tío. Creo que a Leti le da la cabeza para tirar el pale por donde es. Aunque seas nuevo, creo que es algo que no. Uy, amigo, cómo mola la emboscada esta, tío. Me quitaron a la negrita de ahí, ¿eh? Chao, tonta, pocas palabras, le tienes a bater. No, nueva. De momento tengo buen fondo. Te dije nueva, no tonta. No nos confundamos, ¿eh, Juan? Otra vez. ¿Sería esa? No sé si sería esa. Literal. Sí, disimulador. Hijas de puta. Es que tengo dos negritas y todas las van vestidas, creo que igual. No sé cuál fue la que colgué.
¡Volvió! Joder, no sé qué había pasado ahí. Justo volviste para ver cómo me menteaba un pedazo de hit. No sé qué le pasó ahí, tío. Voy a reiniciar después el router a ver qué show. Ay, ¿cómo fallas eso, tío? La madre que te parió. Acabo de fallar una facilísima, tío. Tuve la cerda y no sé por qué si no la uso. Hostia, pues está guapa, tío. A ver, es que de Killer tienes que aprender a jugar también, ¿eh? Ay, yo a ninguno le puse el casco todavía, creo. ¡Ah! ¡Olía negra! ¡Olía negra por aquí! Espera, espera. ¿Cómo? ¡Wakanda! ¡Fista la mano! Ok, sigamos. Ya sé dónde está la trampilla. Me falta una china. Chini. Huele a cuero. No, mira. Se escapó la cabrona, le dio tiempo. Asesino brutal. Ah, así me decían aquellas viejas. Ok. Bueno, Juanito y compañía. Ahí nos vemos después. Voy a dar un voltio. Chao, chao. Después lo daremos en Twitch, ¿no? Supongo. Bueno, si es que se te pasa el enfado con el juego. Chao, Perry. Ves agachado las puertas ya, pero ya la había abierto, tío. La putada es que no escuché ni el pitido ni nada, tío. Si no hubiera ido por la otra puerta rápido, pero bueno. Chao, chao.